Esto sucedió esta mañana en Ciudad Perico, cuando el gobernador Gerardo Morales hacía apertura del acto inaugural, ¿no?, de estas obras de sala de urgencia del hospital Arturo Zavala. Una vez que terminó el acto, comenzaba el debacle. Bueno, y una vez que se iba el gobernador Morales, veíamos cómo se caían estos carteles de ingreso a guardia, por ejemplo. Acá, estas imágenes que nos hicieron llegar a nosotros, nos llamó mucho y poderosamente la atención. Porque apenas se fue el gobernador Gerardo Morales, empezaron a desmantelar todo. Sí, como ustedes escuchan y como están observando las imágenes. Empezaron a sacar todos los insumos y todos los artefactos de salud que estaban en las diferentes salas de guardia, salas de terapia intensiva. Empezaron a desarmar absolutamente todo apenas se fue Gerardo Morales. Un hecho que sin dudas ha llamado mucho la atención. Vemos, bueno, entre abrazos y otros saludos, cómo esto quedó totalmente vacío. Sí, como escuchan, parece algo de película. Y nos empezamos a preguntar qué pasó o dónde están las cosas. Y por qué, cuando se fue el gobernador Gerardo Morales y después de su recorrido por el nuevo sector del hospital Arturo Zavala, empezaron a correr y a sacar todas las cosas. Así como ustedes observan, quedó el quirófano totalmente vacío. Y ahora nos preguntamos, ¿cuándo comenzará a funcionar la ampliación del hospital Zavala? Bueno, ahí estamos viendo cómo se llevan los elementos del lugar que fue hace un minuto nomás inaugurado. Bueno, se viene el desmonte. Bueno, está el desmontaje, digamos, de los aparatos que se usaron para, bueno, para la prensa o una cuestión mediática.